Recording in progress. Alumnos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Vamos a esperar unos minutos que ingresen sus demás compañeros para poder iniciar, ¿sí? Buenas noches, Buenas profesor. noches, profe. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches.
Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches.
Ya ver, jóvenes, muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y vamos a comenzar primero que nada con la lista, ¿sí? Profesor, buenas noches. Sale ¿Qué la tal? tarde. El compañero Raúl Figueroa ha salido. Tiene problemas con su hija. Justo lo acabo de leer en el chat. Gracias. A ver, se encuentra An Acuña Andrés. Sí, profesor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Yulino Amat. Yulino Amat. Ángel Vaca. Creo que él me llamó. Águila Bazán. Elvis Bazán. Presente, profesor. Elvis Hassan. Elvis Bazán. Alcides Presente. Delgado. Sí, del Águila. Se encuentra Alcides Delgado. Alcides. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, Alcides. Presente. Pedro Figueroa. Presente, profesor Pedro Figueroa. Raúl Figueroa. Raúl Figueroa. Jacqueline García. Presente, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Ronald Guerrero. Presente, profesor, presente. Buenas Listo. noches. Buenas noches. Ronald Guerrero. Ya está. Freddy Hernández. Freddy Hernández. Freddy Hernández. Mariana Guamaní. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. David Huertas. David Huertas. Profesor, buenas noches. Disculpe, el compañero David no puede conectarse al internet por motivo de salud que no lo permiten. No sé, me dijo que quiere permiso, pero los Está bien. trabajos está realizándolo normal. Listo. Muchas gracias. Entonces, Talía Lavado. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Talía Lavado, seguimos. Roger Mamani. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Roger. Erika Nevado. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. David Otiniano. David Otiniano. Óscar Quesada. Presente, profesor. Presente. Muy bien, Óscar. José Ramírez. José Ramírez, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Aide Ramírez. Raúl Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. William Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Alan Valencia. Presente, profesor. Alan, buenas noches. Buenas noches. Sara Vega.
Y finalmente, César Zárate, que sí está Presente, presente. profesor, buenas noches. Buenas Profesor, noches. disculpe, Rita Figueroa, no me ha llamado. De repente no me han anotado todavía. A ver, Figueroa, ¿cuál es su nombre? Rita Figueroa. No, todavía no me figura. Ya, Ahí, pero ¿cómo me para cuenta que. clase, por Sí, favor? yo le voy a considerar, pero de igual manera te comuníquese con soporte para que la puedan añadir a la lista, ¿sí? Mi hermano, mi sobrina está con todos, se ha retirado, ahorita va a regresar a su clase. Raúl. Ya. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Aló, Buenas noches. profesor. Sí, Dígame. Freddy Hernández. No me llamaron, profesor. Freddy Hernández. Hernández. No, sí, acá sí te considero la lista, Freddy. Freddy Hernández Quispe. Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Ya? Profesor. ¿Sí? Raúl Fernández Caraza no me ha considerado, pero ya después voy a regularizar para que puedan ponerme en la lista, por favor. Sí, también, porque no me figura acá. ¿Sí? A ver. Vamos a comenzar. Cada grupo va a ir exponiendo su caso, su caso y su solución. ¿Sí? He visto que me han estado enviando al correo, así que por grupos van a ir presentando y mencionando la descripción de sus casos, ¿sí? Cómo lo han solucionado y qué han propuesto. Aló, profesor. Les decía que ahorita vamos a comenzar proyectando cada grupo con lo que me ha enviado al correo. Ah, no, Con... sí, eso lo entendí. Lo que quería decirle era que algunos miembros de mi grupo no se encuentran presentes por un tema de salud. Creo que ya se han comunicado con usted. Entre ellos Sí, está el han señor comunicado conmigo. Ángel Benítez Vaca. Y lo que pasa es que, como ya todos nos habíamos preparado, en caso la persona oficial que tuviera que exponer no lo pudiera hacer, yo voy a exponer en nombre de mis compañeros, pero no sé el número del grupo, sé el nombre de los integrantes, mas no sé el número del grupo, y no sé si usted tendrá ahí A ver, Ángel, el ¿no? trabajo. Sí, Ángel Benítez, Benito Vaca. Está William Rodríguez y David Sotiniano Moreno. Y el que le habla, Raúl Fernández Carazo. A ver, me menciona de nuevo, pues ya estoy guardando acá. ¿Cómo no? ¿Cuál me dice? Ángel Benito Vaca. ¿Ya? William Rodríguez Ambrosio. Y David Otiniano Moreno. Y el que le habla, Raúl Fernández Caraza. Ya, listo. Entonces, a ver, Me comencemos gustaría con tu grupo. comenzar con el grupo, profesor. Siente Ya, mucha. a ver. Ok, muy amable, muchas gracias. Ante todo esto, quiero saludarlo, profesor. Quiero también saludar a todos mis compañeros presentes. Esto es un tema que nos ha tocado exponer, es para todos, es un tema bastante importante dentro de la relación que podemos tener con nuestros prospectos de cliente o con nuestros clientes que ya son asiduos. Es un tema que para mí es uno de los más primordiales, aunque es básico, pero es muy primordial el tema de cómo solucionar conflictos y cómo enfrentar una crisis, sobre todo en esta época en la que todos nosotros vivimos muy agitados, vivimos en un tiempo donde cada vez se escucha la palabra estrés. Sin embargo, en el caso que estamos estudiando el caso de esta empleada telefónica, de una compañía telefónica, creo que envuelve más allá del estrés. Creo que tiene que ver con un tema de eficiencia, tiene que ver con un tema de control de nuestras emociones. Profesor, si usted tiene
¿Le han pasado las diapositivas, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Profesor? ¿Le han pasado las diapositivas? a ver, no, no me han pasado ninguna diapositiva. ¿A qué WhatsApp puedo enviarle las diapositivas, profesor? Y ya que A entre ver, otro grupo, porque le ¿a qué dicto. número le puedo pasar por medio del WhatsApp las diapositivas? A ver, le pongo acá en el chat, ¿ya? Ok, profesor, muy amable, gracias. ¿Y que ya qué otro grupo interese para mientras voy pasándole Profesor, las buenas diapositivas? noches. Profesor, buenas noches, ¿Podremos empezamos. exponer? Sí, a ver. Oye, oye, hermano y profesor. A ver, proyecten y van exponiendo. César Zárate, ¿estás presente? Sí, buenas noches. Profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, Hola. buenas noches. Ya pueden iniciar. Ya, buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. El tema que nos ha tocado es atención al cliente. Con el tema servicio al cliente. Como ustedes saben, los servicios telefónicos o las empresas brindan servicio, ¿no? Pero a veces, como dijo el anterior compañero, el estrés por la salida de la pandemia nos ha dejado en gran parte alterados anímicamente, ¿no? Entonces, de acuerdo al trabajo que se ha realizado, pone tres actividades que se deben realizar, que son, pero ante todo, el grupo somos cuatro personas, me olvidaba, disculpen, es el señor Ramírez Chávez José, quien le habla, Zárate de Lama César, Hernández Quispe Freddy, y el compañero Delgado Zabaleta Alcide, ¿no? Sobre el caso a tratar, sobre articule el caso con los conceptos de conflicto y crisis, por ejemplo. En el conflicto que nosotros hemos analizado entre el usuario y la empresa, por ejemplo, ¿no? Que siempre el usuario va a pedir, ¿no? Un servicio de calidad, ¿no? Pero a veces no todos tenemos la capacidad de atender en este caso, ¿no? La empresa, pues, a veces no tiene, no, o el personal no está capacitado, porque siempre a veces hay unas personas que son de atención al cliente, pero mayormente lo atienden los counter, entonces ellos a veces no tienen la capacidad, ¿no? De resolver, ¿no? Por ejemplo, aquí entre el usuario y la empresa, pues el usuario se ve, pues, ofuscado, molesto por el servicio, pues después de ver cancelado y el servicio está cortado. Aunque uno paga tiempo, a veces la empresa tiene, qué se digo, un servicio de tercerización que ellos miden al milímetro, y si no lo ven en su reporte al comenzar la mañana, lo cortan y uno a veces ya paga, pero a veces por el sistema de banco no llega a tiempo, ¿no? Que se ha cancelado, pues, ¿no? Y ahí está la frustración, por ejemplo, del usuario. De ahí se ve, pues, la empleada de la empresa, ¿no? Con el usuario. El usuario, claro, va ofuscado porque él ha pagado, ha presentado todo su boleta el recibo de haber pagado, ¿no? Incluyendo la boleta por ejemplo, del banco, ¿no? Pero ella, aunque le explique, no, como la persona está muy ofuscada, no se pone a la par, o sea, no se pone, como se podría decir, al zapato del usuario. Y a veces no sabe qué decir el usuario para no, quizás pueda cometer un error, una palabra, una frase, y el usuario lo va a interpretar como otra cosa, entonces se va a sentir, pues, como cualquier persona nerviosa o agredida, pues le pueden agredir, ¿no? Y el supervisor, como siempre, pues, ¿no? Con la empleada, siempre le va a criticar, ¿no? Por no hacer un buen papel, pero él también no se pone a pensar que las servidoras, no solamente, al menos las que están en servicio al público, no solamente atienden a una sola persona, sino atienden miles de personas en el día. Entonces, eso también a cualquiera le afectaría, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, en la crisis, ¿no? En la crisis, por ejemplo, para el usuario que se encuentra con el servicio no puede comunicarse.
y es un, ahora se ha ido, puede decirse, es una tendencia el celular. Ya casi, por ejemplo, en las zonas nortes o en las partes de provincias, los teléfonos fijos ya casi no son utilizados. Y solamente las entidades públicas, que también es raro, mayormente todos utilizan servicio celular. Y al no tener este señal o no tener servicio, de todas maneras el usuario se va a alterar, va a tener problemas, ¿no? Para ese caso, por ejemplo, la empresa siempre debe estar a la par con el usuario, o sea, estar atento, llamarlo antes o avisarle, pero a veces no sucede eso y su imagen de la empresa pues se viene abajo, como todos sabemos, ¿no? Y para la empleada, pues que a veces lamentablemente es la última persona o la primera persona que recibe las críticas y las agresiones verbales por parte de la empresa y a veces del usuario, ¿no? Que a veces no, tampoco no se pone a la par de la señorita que está atendiendo, que le quiere dar la solución, pero a veces no se da, pues, ¿no? Siguiente. Una de las resoluciones, ¿no? Que puede hacer la empresa, por ejemplo, puede disculpar, llamar al usuario pidiéndole las disculpas y que lo va a restablecer el servicio dentro de las 4 horas o 24 horas o lo antes posible para que el cliente, en este caso el usuario, se le baje un poco más el tema del estrés, ¿no? Entonces tenga, así están interesados, la empresa sí me va a atender, o ya va a hacer lo posible, eso es bueno, ¿no? Y además la empresa debe hacer como una autoconciencia, ¿no? Entre su grupo, de las personas que trabajan en la empresa para evitar estos tipos de enfrentamientos, ¿no? Porque eso es a la larga. La imagen de la empresa, pues, se va a caer, ¿no? El supervisor, por ejemplo, a veces puede pedir disculpas, pero una disculpa es entre dientes, ¿no? No es proactivo ni empático. Lamentablemente se dan situaciones en algunos de los casos que la persona, el supervisor, ataca a la empleada cuando hay gente externa, en este caso usuarios, cuando debería ser lo que al término de las labores, conversar con todo el grupo de trabajo de atención al cliente, ver los problemas y ver las soluciones y las sugerencias a futuro y en qué se puede mejorar. Ya que eso sería una mejora continua, ¿no? De la empresa. Además, la empresa en prevención debe implementar un sistema, ¿no? De pagos. En este caso, pues ahorita que está de moda los plines y los yapes, como también la ves ahí falsos, ¿no? Yapes y falsos plines, ¿no? Pero de igual manera, ahora se está trabajando con esas aplicaciones, ¿no? En el caso debe tener un número de celular o de WhatsApp que esté atento al servicio. En algunos casos, pues no sucede con los teléfonos, ya que ya no están continuamente en funcionamiento, dan unos números y no lo atienden a la persona, ¿no? Y la empresa, pues, debe capacitar en lo que es atención al cliente, el tema del estrés en el trabajo, cómo prevenirlos, y otras capacitaciones que vean la empresa, con los trabajos que se hace después de realizar los trabajos diarios, ahí salen qué tipo de capacitaciones necesita su personal a futuro, ¿no? En este caso, tanto conflicto como la crisis pudieron haber sido evitados. Claro, si la empresa había tenido sistemas de atención al cliente y si el supervisor ha sido un poquito más empático y comprensivo con la empleada. Es importante, pues, en las empresas implementar medidas para prevenir este tipo de situaciones cuando ocurran, ¿no? Que resuelven de manera rápida y eficiente. Le dice, analice la situación en la que se encuentra la empleada.
En este caso, el escenario, por ejemplo. La empleada tiene una llamada de un usuario molesto por el servicio que le llegó una notificación que su servicio ha sido suspendido si no paga una factura, el cual él ya lo pagó. El usuario le explica ante el reclamo porque él estaba pues de viaje o de salud y como resultado pues le cortaron el servicio. Entonces ahí se crea un conflicto. Se origina entre el usuario, en este caso el cliente, y la compañía de teléfono, en este caso Telefónica, ¿no? Debido a la factura mal cobrada y a la suspensión del servicio. El usuario se siente como que han vulnerado sus derechos, ¿no? No ha tenido una eficiente servicio. Ante eso, pues exige que se restablezca su servicio de forma inmediata, lo cual no sucede en algunos casos. La crisis, en la situación de la crisis, se convierte en una crisis cuando el usuario comienza a insultar al empleado y todos los integrantes de una organización. Lamentablemente, a veces la empleada, como les digo, se pone nerviosa ante esa situación. Al menos si es en público, es un poquito complicado. Pero en el manejo de la crisis, la empleada, al verse superada por la situación, llama al supervisor, pensando que el supervisor pueda, pues, ayudarla, ¿no? Pero a veces el supervisor no ayuda, más empeora las cosas. Pero tratan de, en este caso, de restablecer el servicio dentro de las 48 horas. Pero cuando es un empleado o un trabajador o el cliente es de una empresa y mayormente utiliza el servicio de telefonía para comunicarse con sus clientes, con su empresa, para hacer trabajos, entonces se ve un poco más complicado esa situación. Siguiente. En el análisis, en este caso de la crisis, se pudo haber evitado, ¿no? La empleada hubiera tenido un poquito de capacitación sobre las herramientas, ¿no? Para manejar este tipo de situaciones. Claro que algunas empresas a veces no es relevante ese tipo, ¿no? Aunque ahora con la tecnología uno tiene que ir autocapacitando a que si en caso la empresa no funcione en este caso, nosotros debemos capacitarnos, como se puede decir, en automático, no esperar que nos capaciten porque a veces no llegan las capacitaciones. Una de las recomendaciones para la empresa es capacitar a los empleados en el servicio al cliente, en el manejo del estrés, de la fatiga, sobre y cómo darle solución a conflictos, ¿no? Porque a veces eso a veces no se da, ni tampoco se capacita. O sea, es bien raro. Al menos para las zonas de provincias es difícil ese tipo de capacitaciones. Después debería implementar un servicio de atención al cliente eficaz para resolver los problemas lo más rápido y eficiente, ¿no? Que eso a veces el usuario necesita. Revisar los procesos para evitar los errores de facturación y suspensión de servicio. Tener una continua comunicación con sus trabajadores para evitar ese tipo de conflictos y crisis. Y además brindar a los empleados un ambiente de trabajo adecuado para poder desempeñar sus funciones de manera óptima y dar buena imagen de la empresa. En conclusión, las empresas deben brindar un servicio al cliente que se debe estar preparada para manejar situaciones de conflicto y crisis. Lo importante es que los empleados tengan una capacitación adecuada y acorde al trabajo continuo que hacen continuamente y así poder tener las herramientas necesarias para que ellos puedan resolver los problemas eficientes y de manera rápida. Además, deben implementar procesos que eviten, ¿no? Tener errores y garantizar la satisfacción del cliente y de sus empleados. La relación entre las actitudes de las personas en caso de estrés, por ejemplo. El usuario siempre va a ser
Siempre va a llegar molesto, va a estar impaciente, no va a tener empatía con las personas que están a su alrededor, mira el reloj, está siempre apurado. Eso es cotidiano. Y las actitudes de la empleada, a veces las actitudes de los empleados están nerviosos porque no saben a qué se enfrentan. A veces no están capacitados. No aciertan en las respuestas que le dan y tienen temor de las agresiones, que en algunos casos se ha dado, ¿no? Siguiente. El conflicto. En este caso se presenta que el usuario y la empresa de, por ejemplo, de telefonía continúa molesto, ¿no? De una forma injustificada, mientras que la empresa no ha podido resolver el problema oportunamente, ¿no? La crisis y la situación se convierte en que la empleada se siente incapaz de manejar un conflicto. He ahí las capacitaciones que debe tener la empresa para no cometer ese tipo de crisis y aparte no alterarle también a ella su bienestar y su salud, porque también perjudica, también tiene familia y eso también trae consecuencias a largo plazo. Con tantas emociones fuertes y no puede controlar las situaciones, ¿no? En el análisis, en este caso del usuario con la empleada, se ven afectados en ambas partes. Ambos van a estar afectados en el estrés. Tanto el usuario por su enojo y la empleada por su nerviosismo, la frustración y el temor, ya que la empresa en ese sentido pierde por ambos lados, porque puede perder el cliente, puede cambiar de operador y ese va dando a otras personas a no utilizar el servicio porque es una empresa que no responde a las expectativas del usuario. Pierde la imagen y la buena atención. En conclusión, es importante que las empresas y los empleados trabajen con herramientas necesarias y poder manejar este tipo de situaciones de manera más efectiva. Los empleados deben estar capacitados para afrontar conflictos con los clientes de forma asertiva y mantener la calma bajo presión. Las empresas, por su parte, deben contar con políticas claras para la atención al cliente y mecanismos para resolver problemas de manera eficiente. Recomendaciones para las tres personas involucradas en estas situaciones. Por ejemplo, para el usuario, hay que, la empleada en este sentido, tiene que decirle que lo comprende su situación. Y debes tener un poquito de empatía, ya que todos no tenemos el mismo carácter ni la misma actitud en el caso de la atención, ¿no? En el caso de la empleada, debe atender al usuario, escucharlo, muy atento a lo que dice y a la vez darle una solución clara y ofrecerle una solución. Y si se siente un poquito que no la ha convencido, llamar y pedir ayuda a las personas, en este caso al supervisor o al jefe del área o a la persona que tiene el problema de atención al cliente. Y para la empresa debe capacitar a sus empleados en conflictos, cómo manejarlos y además tener políticas claras de atención y los mecanismos a resolver de acuerdo a los problemas que se presentan a diario o en situaciones, ¿no? Adelante. Gracias por su atención, compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches. Muy bien, César. Ha sido bastante completa su exposición. Han tomado en consideración todos los puntos. A ver ahora que proyecte el siguiente grupo. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ya, profesor, buenas noches. Prosiguiendo con las exposiciones de nuestro curso Comunicación Comercial y Atención al Cliente, vamos a realizar un análisis de la importancia de la atención al cliente y la importancia de las capacitaciones para poder enfrentar
estos conflictos, estas crisis por parte de la atención al cliente y los vendedores, el equipo de trabajo de una tienda, en este caso de una operadora de teléfono. Los integrantes de nuestro grupo son Roger Rubén Mamani Cutipa, Jacqueline García Zapata, Elvis Bazán del Águila, Alan Valeriano Valencia Arenas. Por favor, la siguiente diapositiva. Uno, ¿qué es un conflicto con el cliente? En el mundo empresarial y en cualquier tipo de empresa o industria, siempre existen conflictos con los clientes, ya sea por un malentendido, errores del grupo, problemas de productos defectuosos o un servicio insuficiente, e inclusive hasta por una mala comunicación o una mala interpretación de las expectativas del cliente. Abordar estos conflictos de manera adecuada es una habilidad esencial para cualquier organización que busque mantener relaciones sólidas con sus clientes. Manejo del cliente difícil es una de las situaciones más complejas de manejar. Están de mal humor o descontrolados. Siguiente diapositiva, por favor. Dos, articule el caso con los conceptos de conflicto y crisis. Definición de conflicto. Es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen opiniones distintas, es decir, que se contradicen. Definición de crisis. Es una situación más grave y urgente que puede afectar significativamente la reputación y las operaciones de una organización o empresa. Conflicto. El conflicto inicial surge cuando el cliente recibe una nota de pago errónea y posteriormente se le suspende el servicio a pesar de haber pagado a tiempo. Este conflicto se intensifica cuando el cliente intenta resolver el problema llamando al servicio al cliente y no recibe una solución inmediata. Crisis. La crisis comienza cuando el cliente, al no recibir una solución satisfactoria y rápida, comienza a gritar e insultar, creando una situación de alta tensión. La empleada, al sentirse abrumada, transfiere la llamada al supervisor y se pone a llorar, lo que indica una falta de preparación para manejar situaciones de alta presión. La incapacidad de resolver el problema rápidamente podría dañar la reputación de la empresa si el cliente decide compartir su experiencia negativa públicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Va a continuar con la exposición mi compañero Roger Mamani. Por favor, está aquí, gracias. Profesor, buenas noches, compañeros que se encuentran en la sala. Bueno, continuando con la exposición del caso del análisis del conflicto y la crisis entre, ¿no? Entre el cliente y en este caso la operadora de Telefónica, nos ha tocado como punto analizar la situación en la que se encuentra la empleada. Podemos ver acá que en este análisis hemos considerado tres situaciones. La situación emocional en la cual se encuentra la empleada, la situación profesional y la capacitación o la preparación que tiene también la empleada. Y el otro punto es lo estructural, la situación estructural de la empresa. Entonces vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, en el primer punto, la situación emocional. En este caso, pues podemos ver que la empleada pues enfrenta una situación difícil, ¿no? Emocionalmente intensa y estresante, ya que al inicio ¿no? Intenta abordar el problema del cliente pidiéndole que explique su situación. Pero pasado, ¿no? El tiempo rápidamente se encuentra con una respuesta agresiva y hostil por parte del cliente, por lo que la empleada, pues en este caso, entra en un shock emocional que solo le permitió visualizar que alguien, ¿no? O un superior, ¿no? Le pudiera resolver el problema. El cliente, pues, lógicamente está muy enojado. Y comienza, ¿no? A gritar, a levantar la voz, lo que ya genera una presión pues más considerable, ¿no? Más abrupta.
Es en esto cuando el cliente comienza a insultarla, la empleada se siente aún más abrumada, lo que culmina pues en ella poniéndose muy nerviosa y finalmente pues no comienza a llorar. Tu reacción emocional pues refleja un alto nivel de estrés y una incapacidad, se puede decir, para manejar la situación conflictiva de manera efectiva en el momento que se presentó el problema. En la situación profesional, podemos ver que profesionalmente, pues, la empleada, sí, se encuentra en una posición difícil, como pasa siempre, ¿no? Con todas las operadoras, porque, como usted sabe, profesor, y no me deja de mentir, también a mis compañeros de repente les ha pasado, muchos de nosotros usamos líneas telefónicas y uno llama a veces a la operadora por un pequeño problema, a veces como ha pasado con este cliente de pagos, o a veces porque el internet no te funciona, pagas una cantidad determinada de gigas de internet y tu celular no carga, entonces uno llama a la operadora y comienzan, primeramente, de donde ya uno ya comienza como cliente ya a molestarse, ¿no? Es que están con el famoso de que marca uno, marca dos, marca tu DNI, marca, entonces, desde ahí ya comienza uno a ofuscarse, ¿no? Entonces, eso pasa en los clientes, eso es lo que, bueno. En este caso, pues, ¿no? De la situación profesional de la empleada, pues, ella sigue efectivamente el protocolo, ¿no? Al pedir al cliente que le explique cuál es su problema que tenía, ¿no? Y la cliente le explica, ¿no? Le detalla el proceso. Y, bueno, luego de detallarle el proceso necesario para el cerebro, sin embargo, pues, ella, por la falta de repente de conocimiento, de capacitación, de preparación para tomar decisiones, ¿no? Inmediatas que satisfagan al cliente. Ella se combina pues con la reacción emocional del cliente, la deja pues se puede decir una posición vulnerable. Y con la decisión que toma la empleada de transferir la llamada a un superior, muestra pues, básicamente su incapacidad, ¿no? O sea, la poca preparación para resolver el problema por sí misma. Lo cual se puede ver que afecta pues su percepción profesional, tanto entre el cliente como ante su superior, ¿no? En este caso. ¿Se cortó la exposición? No, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escuchamos. Ya, se ha ido el audio. Bueno, vamos con el tema de la situación estructural. Desde el punto de vista estructural, podemos ver, pues, ¿no? Que la situación evidencia lógicamente fallos en el sistema de atención al cliente de la compañía telefónica, ya que la empleada, pues, al informar al cliente que el problema es un error en el sistema y que se requiere la presencia física del cliente para resolverlo. Es un proceso lógicamente engorroso, porque a nadie le gustaría que llame por teléfono y le digan, ¿sabe qué, señor? Tiene que venir presencialmente para solucionar el problema, lo cual es un poco eficiente. Esta política, pues, no solo le causa frustración al cliente, sino también, pues, pone o la pone en una presión, en una situación no muy caótica y necesaria a los empleados ¿no? del servicio al cliente, los cuales pues diariamente, como se ha visto, muchas veces, muchas oportunidades nosotros hemos lo pasado, ¿no? Se tienen que lidiar con las consecuencias de estos errores, ya que ellas pues, ¿no? Las que trabajan en eso de call center, todo eso, reciben pues llamadas, ¿no? Un montón de llamadas al día, ¿no? Entonces hay gente que a veces está de malhumorada, hay gente que a veces está un poco alterada, entonces a veces hay. Y a mí me ha pasado, soy consciente que una vez tuve que, ¿no? Bueno, a veces la misma situación que a veces no encuentra una solución adecuada, ¿no? Al reclamo, al requerimiento que uno hace a las empresas, en este caso, operadores de servicio de telefonía. Bueno, continuando. Este hecho, pues, hace que la empleada sea reprimida, ¿no? Lógicamente por su superior, por no saber resolver el problema rápida y finalmente. Lo cual indica, pues, también una falta de apoyo y comprensión, ¿no? Del estrés bajo del estrés, ¿no? Y del ánimo, como las trabajadoras o las empleadas, ¿no? De atención al cliente trabajan todos los días con, ¿no? Con los clientes que tienen que atender diariamente. A continuación voy a dar paso a mi compañera Jacqueline para que continúe con la exposición.
Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Relacione las actitudes de las personas del caso con el estrés. Tenemos el cliente, la empleada y el supervisor. ¿Qué es lo que le causa el estrés al cliente? La interrupción del servicio y, sobre todo, la falta de empatía de la trabajadora. Y esto se agrava cuando la solución que la empleada le brinda al cliente no es acorde a lo que él necesita en ese momento. ¿Cuál fue el impacto del estrés? El alto nivel del estrés del cliente lo lleva a perder el control y a actuar de manera agresiva, aumentando la tensión de la situación. En el caso de la empleada, ¿cuál fue la causa del estrés? La empleada se estresa por el trato que el cliente tiene hacia ella y al no tener la capacidad de ofrecer una solución inmediata como lo esperaba el cliente. El impacto del estrés. Toda la situación conlleva a una reacción que termina en el llanto y este le genera una falta de confianza en su capacidad para manejar la situación. Con respecto al supervisor, ¿cuál fue la causa del estrés? El supervisor puede sentir el estrés por la necesidad de resolver rápidamente una situación crítica que impacta en la satisfacción del cliente y la reputación de la empresa y por la incapacidad del empleado. El impacto que generó el estrés se manifiesta en la forma que se critica a la empleada, posiblemente como una manera de desviar la presión y asegurarse de que las situaciones similares no se vuelvan a repetir. Siguiente diapositiva, por favor. Continúa mi compañero Elvis. Buenas noches con todos. Bueno, llegamos al final del PPT con una pequeña conclusión y recomendaciones. Bueno, analizando el presente caso, nos muestra cómo un conflicto mal manejado puede escalar a una crisis, ¿ya? Por lo cual, para prevenir estas situaciones, es muy importante y necesario tener los procedimientos claros y adecuados para solucionarlos, así como contar con el personal debidamente preparada y capacitada para tener una capacidad de respuesta rápida y a la vez efectiva. A continuación voy a mencionar algunas recomendaciones para poder resolver conflictos. Como por ejemplo, se recomienda reconocer las necesidades específicas del cliente y di lo que sientes. Se recomienda ayudar a los clientes siguiendo sus preferencias. Se recomienda la consulta, las reseñas que se escriben en tus clientes e intenta que todos compartan su opinión. Se recomienda actualizar tus manuales cada vez que identifiques un nuevo problema. Y también se recomienda establecer expectativas y comunícate de manera muy clara. Y entre otras recomendaciones, ¿ya? Ya que con ello, no solo... ¿Qué pasó? Ya que con ello no solo se resuelve problemas individuales, sino que también nos ayuda a proteger la reputación de la empresa y nos mejora mucho la satisfacción del cliente. Y bueno, eso sería todo por mi parte y doy por finalizado la exposición. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. A ver, seguimos con la siguiente exposición, por favor. A ver, el siguiente grupo. Buenas noches, profesor. Mi grupo es con él. Ya, muy bien. Comenzamos a proyectar.
Buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad nos tocó exponer. Bueno, ¿cómo definir el servicio al cliente? Un buen servicio al cliente no solo es responder las preguntas del cliente, sino ayudarlo. Ayudarlo cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda, adelantarnos a lo que necesita y cubrir sus necesidades de manera eficaz, con aspectos como amabilidad, calidad y calidez que también influirán en el servicio ofrecido, así para que el cliente esté conforme y satisfactorio. En el caso del primer caso de los conceptos y conflictos y crisis, bueno, en este caso, el conflicto fue la suspensión del servicio telefónico, que por más que el cliente haya pagado su servicio con días anticipados de la fecha y por fallas del sistema le cortan el servicio. Entonces el cliente entra en un momento de molestia, desesperación, porque era algo injusto que prácticamente él había pagado con días anticipados y le corté. Llega en este conflicto. La crisis comienza cuando la empleada no llega a una solución inmediata. Hace que el cliente le manda a otro tipo de para que le arreglen la situación, ¿no? El problema que tiene. Y prácticamente, como no es entendido ahí, el cliente ingresa en un momento de frustración, donde cual empieza a molestarse, a gritarle e insultarle a la empleada, ¿no? Bueno, le paso con el siguiente caso a mi compañera Talía. Bien, buenas noches, profesor, compañeros. En este caso, ¿no? Analizar la situación en la que se encuentra la empleada. Bueno, nuestra opinión no era que la empleada no debió haberle escuchado y hacerle preguntas para tener las cosas más claras. Hacer un diagnóstico breve y ser más empática con el cliente y ponerse en su lugar y entender, ¿no?, su molestia y así tratar de tranquilizarlo y comprenderlo, ¿no? Pues en su parte el cliente tenía la razón porque él ya había pagado, ¿no?, con anticipado su línea. Solo por fallas del sistema, ¿no? No que lo cortaron, todo eso. También, ¿no?, la empleada debió de encontrarse inmediatamente debía encontrar una solución, ¿no?, inmediata, así pues dar una confianza al cliente y también, ¿no?, tranquilizar su molestia. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso relacioné las actitudes de las personas del caso con el estrés, ¿no? Bueno, en este caso, al encontrarse en esa situación de que el cliente empiece a gritarle, a insultarla, pues la empleada no pudo más y tuvo una sensación abrumadora, ya que perdió el control, se puso nerviosa y rompió en llanto. Tanto que el cliente, al ver que no le dieron la razón con su molestia y no le dieron soluciones de su problema, pues de inmediato se puso agresivo y empezó a insultar, ¿no? En este caso, pues no, siempre en un trabajo, pues el personal está estresado por diferentes actividades que realiza, pero no quiere decir eso que no le va a tomar importancia al cliente que necesita, que es lo que está reclamando, sino darle soluciones, ¿no? Escucharlo. Y así también, ¿no?, la empleada tener más capacitación en el ámbito laboral, ¿no? Siguiente, por favor. Un favor, ¿lo podría retroceder? Bueno, nuestras recomendaciones, ¿no?, sería pues no
prestar atención a los detalles que necesita el cliente, también, ¿no? Brindarles capacitaciones a cada empleado, ¿no? De la empresa. También como empleados o como trabajadores, ¿no? Mantener la calma, aceptar el problema y buscar una solución, ¿no? Hablar con los involucrados, con los clientes, asimismo con los compañeros, y también evitar, ¿no? Ataques y desaprobaciones de cada uno de ellos. También está, ¿no? Pues podríamos estar orientados de manera asertiva e imparcial, llegando a un acuerdo con ambas partes, ¿no? Que están involucradas. Gracias, profesor, por la atención prestada. A ver, nuevamente, seguimos con el siguiente grupo. Buenas noches, profesor. Sí, voy a aprovechar, digo, la presentación. Mi grupo de Erika Nevado, Oscar Guesa, y Elena Carlos. Perfecto, comenzamos. ¿Se ve en la? ¿Se puede visualizar? Sí, sí podemos observar. Ya. Bueno, a nosotros también nos ha tocado realizar el trabajo que nos ha dejado. Los integrantes de este grupo son Erika Milagros Nevado Espinosa, Oscar David Quesada Siccha y Adriana Cardosa Díaz. Definamos primero el conflicto y la crisis. El conflicto y la crisis son conceptos que a menudo van de la mano. El conflicto surge cuando existen diferencias de opinión, intereses o necesidades entre las partes involucradas, mientras que la crisis es el punto culminante de un conflicto que se ha vuelto inmanejable. Es importante comprender estos conceptos para poder abordarlos de manera efectiva. En el caso de la actividad 1, indica y articula el caso con los conceptos de conflicto y crisis. De acuerdo con la explicación del caso, la empleada mantuvo una escucha activa con el cliente, ya que al principio estuvo atenta al problema que demandaba la persona. Sin embargo, no pudo controlar la situación por el conflicto que originó el cliente hacia ella y con la empresa. Asimismo, la crisis llegó a un punto que la empleada no pudo manejar, lo cual originó los insultos e improperios del cliente, el cual reclamaba la suspensión del servicio de forma airada e insultante. En el punto 2, analizando la situación de la empleada, esta persona en la parte laboral puede tener un entorno laboral hostil. La empleada está experimentando un entorno laboral tenso y poco favorable, lo que afecta a su rendimiento y bienestar. También puede tener problemas, conflicto con compañeros. Es posible que existan desacuerdos o problemas de comunicación, lo que conlleva desacuerdos con sus compañeros de trabajo y eso le genera un ambiente de conflicto. Falta de apoyo. La empleada podría estar experimentando una falta de respaldo y acompañamiento por parte de sus superiores o la organización. En el punto 3, indica relación en las actitudes de las personas del caso con el estrés. Hay tensión y enojo. Las actitudes de los compañeros de trabajo
como la tensión y el enojo pueden contribuir al estrés y generar un ambiente laboral poco saludable. Desinterés y distracción. La falta de compromiso y la distracción de algunos miembros del equipo también pueden agravar la situación y aumentar el estrés del empleado. Ansiedad y preocupación. Es probable que el cliente esté experimentando altos niveles de ansiedad y preocupación debido a la crisis que está atravesando. Identificando los factores detonantes. Sobrecarga de trabajo. La empleada podría estar experimentando una carga laboral excesiva, lo que le lleva a un estado de estrés constante con poca efectividad para el manejo de conflictos. Problema de comunicación. La falta de una comunicación efectiva y clara entre los miembros de su entorno laboral puede ser uno de los detonantes del conflicto. Falta de reconocimiento. La percepción de que su trabajo no es valorado o recompensado adecuadamente puede ser un factor clave en la crisis. Otro que es cambios organizacionales. Cualquier cambio o reestructuración en la organización puede generar incertidumbre y estrés en los empleados. Estrategias de resolución de conflictos. El diálogo abierto es fomentar una comunicación abierta y honesta entre las partes involucradas. Es clave para la resolución de conflictos. La negociación colaborativa. Trabajar juntos en la búsqueda de soluciones en lugar de confrontación es más efectivo para resolver el conflicto. Identificación de necesidades. Entender las necesidades y prioridades de cada parte ayudará a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Importancia de la comunicación efectiva. Se debe tener una escucha activa, prestar atención y entender el punto de vista del otro es fundamental para una comunicación efectiva. Claridad y concisión. Transmitir el mensaje de manera clara y concisa ayuda a evitar malentendidos. Empatía. Ponerse en lugar del otro y comprender sus emociones facilita la resolución de conflictos. Retroalimentación. Dar, recibir. La retroalimentación constructiva es clave para mejorar la comunicación. El manejo del estrés. Se debe practicar actividad física, realizar ejercicio regular ayuda a liberar tensión y mejorar el bienestar mental. Técnicas de relajación. Practicar técnicas de respiración, meditación o mindfulness, entrenar la mente, puede reducir significativamente el estrés. En la gestión del tiempo, aprender a priorizar tareas y delegar responsabilidades ayuda a disminuir la carga laboral. Bueno, las conclusiones y recomendaciones. En resumen, es fundamental comprender la naturaleza del conflicto y la crisis, así como identificar los factores que los desencadenan. Promover una comunicación efectiva, implementar estrategias de resolución de conflictos y desarrollar técnicas de manejo del estrés son pasos clave para abordar esta situación de manera exitosa y lograr un entorno laboral saludable y productivo. Me faltó la última diapositiva, profesor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, y buena su posición. A ver, pasamos con el siguiente grupo para poder avanzar. Siguiente grupo. Profesor. Dígame. Puse en el chat las diapositivas que estaba comenzando. Yo fui el primero
Ya, a ver, ¿alguno de sus compañeros lo puede ayudar a proyectar, por favor? César. César, ¿podrías apoyar a tu compañero proyectando sus diapositivas? Dice que no es compatible, no sé por qué. Profesor, voy a intentar yo, a ver un momentito. Por favor. Ah, ese es, perfecto. Gracias, amigo. ¿Se me escucha bien, profesor? Sí, yo sí, estamos bien. Ya, gracias, muy amable. Bueno, compañeros, como estaba mencionando al principio, vivimos en un tiempo donde la palabra estrés es una palabra que se repite constantemente. Y bueno, parece que todo gira alrededor de una eficiencia en el trato con con los clientes y en el control de nuestras emociones. Yo estaba analizando este pasaje del cual todos estamos opinando y me pongo a pensar y imagínese usted que tiene unas vacaciones, quiere tener unas vacaciones tranquilas, mejor dicho, o un descanso sin preocupaciones. Y quiere usted dejar todo saneado, sobre todo sus cuentas. Usted es un buen pagador, es una persona que le gusta pagar a tiempo, no le gusta tener deudas. Y justamente porque su característica es así, pues paga todas sus cuentas, sobre todo sus servicios, pero cuando usted viene de sus vacaciones para seguir con con su tranquilidad, pues se encuentra con una situación en la que no solamente le dicen que usted no ha pagado, sino que está en riesgo de que a usted le corten el servicio. Definitivamente, el ponerlos en el lugar de esta persona, pues va a crear en nuestra mente, y si estuviéramos viviéndolo, va a crear de repente pues una actitud bastante molesta, sentimientos de injusticia, de querer pues desahogarnos con la persona que está al teléfono, cuando en realidad tampoco la persona que está al teléfono es la culpable de todo. Sin embargo, pues como es la representante de la compañía, esto, pues con ella, con esa persona nos desfogamos. Por favor, ¿podría pasar la siguiente diapositiva? Muy amable, gracias. Este es el caso que estamos viendo. Una persona que se viene ofuscada, la reacción de una señorita al contestarle que, bueno, o sea, no le dan una solución, al contrario, esto le agrava más el problema al indicarle que esta persona, teniendo la razón, tiene que acercarse a las oficinas de manera física, de manera personal, para solucionar su problema. Crea todo esto, un conflicto, una crisis. Este conflicto crea una crisis en la cual desencadena la actitud de parte del cliente, agresión, violencia, haciendo pues que la señorita termine nerviosa y en llanto. Como consecuencia de ello, su supervisor, lejos de apoyarla, lejos de ayudarla, pues también esto la reprende. Y todo esto, este es un caso que de repente podemos estar nosotros, cuando mañana más tarde tengamos nuestra propia empresa, ¿cómo podríamos reaccionar frente a estas actitudes de los clientes? ¿Cómo podríamos nosotros esto capacitar a nuestro personal para enfrentarlos a estas situaciones? Es muy importante porque esa frase
que el cliente tiene la razón, pues es una frase de mucha verdad, porque nuestro negocio depende mucho del cliente. Recuerde usted que el cliente no solamente va a salir satisfecho o insatisfecho, sino que este va a ser un referente para que le transmita su opinión a otras personas acerca del trato de esta empresa, del trato de esta tienda, del trato de este servicio, que mañana más tarde, si tuviéramos una empresa, pudiéramos darle a otras personas. Por favor, el siguiente esto diapositiva, muy amable. En el caso de este desenlace, bueno, ha sido una conversación telefónica. Creo que con mucho más razón la señorita debería haber tomado las precauciones del caso, considerando que la comunicación no verbal, pues, tiene una connotación. Es el tono de voz con el que usted va a responder al cliente. No solamente lo que usted le diga, sino cómo se lo diga, va a hacer que el cliente reaccione. Ahora bien, ¿qué persona, cuando sabes que tú estás al día en tus pagos y te cortan el servicio, no vas a reaccionar? Definitivamente la empresa debió haber capacitado a sus empleados frente a estas situaciones, que en empresas grandes que manejan miles de servicios, miles de clientes, pues obviamente se van a encontrar frente a esta situación. Definitivamente la inteligencia emocional, el control de nuestras emociones, es muy importante en el trato al cliente. Y las empresas grandes, sobre todo, dado que manejan una inmensa cantidad de clientes, deberían capacitar a su personal para que sepan enfrentar de manera inteligente estas situaciones. Es importante, muy, muy importante, el demostrar que nos importa lo que la otra persona está hablando. Esto significa de que tenemos que aplicar la escucha activa. Dado que el cliente se va a manifestar con su molestia a través del hilo telefónico, lo único que nos queda en esos momentos es, primero, demostrar que nos importa lo que dice la persona, y segundo, usar el tono correcto. Definitivamente, estas dos cosas, cuando hablamos frente al hilo telefónico, es muy importante, porque la persona va a captar estas dos cosas. Si usted va a tener una actitud de reacción frente a los comentarios airados que pueda decir una persona, un cliente que con justa razón está reclamando, pues lo único que va a encontrar es, pues, una reacción más fuerte todavía. Lo que es más, va a querer conversar con sus supervisores, con sus administradores, e incluso va a recomendar, va a pedir, va a exigir que voten a esa persona por la manera como le ha contestado, por la manera como le ha tratado. Por eso es muy importante estas dos cosas, que es demostrar que nos importa lo que está reclamando el cliente, y usar el tono de voz correcto. La empatía, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, ponernos en el lugar de la persona, es muy importante, es muy importante, y para eso, pues, tenemos que ser neutrales. El hecho de que la señorita, en este caso, trabajara para una compañía telefónica, no significa que va a defender su empresa, ¿no? Tampoco va a defender al cliente. Debería haber mostrado una actitud neutral, como primeramente dándole la esperanza de que sí va a poder solucionar su problema, no utilizando palabras como que sí, se lo voy a solucionar, pero, señor, por favor, déjeme
por favor, investigar, déjeme, por favor, hacer, realizar, ver en el sistema qué es lo que ha pasado con su servicio. De esta manera, podría calmar al cliente ofuscado. Otra cosa que también debería haber manifestado la señorita es que inmediatamente no pasárselo a otra persona, sino ella misma haberle puesto en pausa para poder conversar con una persona de mayor rango, de explicarle lo que está pasando, para que de esta manera, bajo los consejos de este supervisor o de este administrador, otra vez se acerque al hilo telefónico y le explique cuál podría ser la solución. Definitivamente, enviarle, pedirle que regrese a las oficinas de manera personal, pues no me parece que era lo más indicado. Enfocarse en los problemas del cliente es muy importante, no salirse del tema, porque esto pues va a hacer que el cliente se ponga más airadamente. Enfocarse en lo que esa persona está hablando. Y si el cliente quiere salirse del tema hablando del mal servicio, o hablando de esto o aquello que le voy a decir a otras personas, o voy a quejarme ante las autoridades, y centrarse en eso, señor, no lo haga, estaría de por demás. Más bien enfocarse en la solución del problema, cómo dársela a esta persona que está airada con justicia. El siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ya como hemos visto, la actitud del cliente y la reacción de la señorita, pues tampoco vamos a justificar por completo al cliente, aunque él tenga la razón. Definitivamente tenemos que mantener una actitud neutral, pero no agrediéndolo tampoco al cliente ni tampoco indicándole de que su actitud airada no es justificable. Como acabamos de mencionar, una de las cosas que en el punto donde dice ponerse en el lugar del cliente, permítanme leerlo, por favor, porque aparte de cortarle la línea, la opción que le dio la empleada para ir precisamente a la oficina provocó que el cliente se sienta más enojado. En ese punto, en caso de no haber sabido una solución, pudo haber preguntado a su jefe, puesto que, como relata la historia, él le dio una solución. Es lo que acabo de mencionar. Ella debió haberle pedido al cliente que lo espere unos segundos para haber conversado después con su jefe y después ella trayéndole la solución. El siguiente, por favor. Bueno, hemos dado algunos puntos de relacionado con el conflicto, la crisis que se presentó, la situación de la empleada. Y definitivamente esto nos lleva a la conclusión de que tenemos que tener, primero, demostrar que nos importa el cliente, usar el tono de voz correcto, ser neutral, empático, no reaccionar ni responder a los comentarios airados, enfocarnos en los problemas especiales con que viene el cliente. Y un detalle muy importante es que las conversaciones airadas, como se mencionó en algunas exposiciones anteriores, pues traten de ser privadas, más cuando la conversación ya no es telefónica, sino es personal, tratar de llevar al cliente de repente a una oficina para que las demás personas no se enteren del problema, no porque no somos ineficientes, sino porque esto no hace bien a la imagen de la empresa. Definitivamente. Esto mucho nos habla acerca de la importancia de poder poner en práctica la inteligencia emocional, la relación que existe entre las actitudes de las personas en caso de estrés, cómo debemos reaccionar de manera más bien empática y
pasiva. Gracias, profesor. Gracias, compañeros, por la atención. Muy buenas noches. Bueno, Raulito. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente grupo, por favor. ¿Quién más va a exponer? Había algunos que ponían individual, o tenían su trabajo individual. No, agua, yo sé dónde están las copas. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. Nosotros exponeremos, bueno, el día de hoy el caso práctico al servicio al cliente es un trabajo del curso de comunicación comercial y atención al cliente. Los integrantes somos el señor Andrés Avelino Acuña Yaja, el señor Raúl Martín Robles Domínguez y Ronald Guerrero Medina. El caso, bueno, ha sido informado, leído y también expuesto por la mayoría de los grupos, ¿no? En la actividad nos indican, dice, articula el caso con los conceptos de conflicto y crisis, ¿no? En su desarrollo nosotros hemos tratado de explicar y ver el caso en ese punto número uno. La palabra conflicto es asociada con situaciones o sentimientos negativos, ¿no? La tendencia es relacionar el conflicto con una resolución violenta, sea de tipo física o psicológica. El conflicto en oportunidades desarrolla una pelea, disputa, discrepancia y se da cuando dos o más personas tienen opiniones contradictorias. Es ahí donde se inicia un conflicto. Cambio a la crisis es un cambio negativo, es una situación grave, complicada y difícil que tienen las personas. Inestabilidad durante el desarrollo de un proceso, sea emocional, ¿no? O una situación en especial. En algunos casos también se hace referencia a una situación de carestía o escasez. Una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos económicos, políticos, existenciales, energéticos, sociales, y puede ser provocada por el mismo cambio brusco o para corregir situaciones crónicas que requieran transformaciones en los procesos organizacionales. Con estos conceptos podemos deducir que para este caso el conflicto se inicia cuando el usuario o el cliente informa a gritos a la empleada del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica que lo atiende que pagó una factura antes de su vencimiento. Aún así, la empresa, la compañía, le enviaron una nota solicitándole que la liquidara y amenazándolo con interrumpir el servicio en el transcurso de una semana si no lo hacía, y como el cliente había estado de viaje, no pudo llamar para realizar el reclamo. Por último, le suspendieron el servicio. Haciendo un paréntesis a esto, bueno, nosotros tenemos operadoras telefónicas que prácticamente o habitualmente, digamos, tenemos problemas los usuarios. A pesar de que somos clientes fidelizados, ¿no? Que generalmente nosotros solicitamos quejas, reclamos y no hay una atención, se podríamos llamar, efectiva. Lo que pasa ahí también es que nosotros no sabemos utilizar los libros de reclamaciones o toda la normativa que nos dan, digamos, para poder enfrentar. Parte de un desconocimiento también. Bueno, continuando. La crisis se da cuando el cliente demanda el restablecimiento del servicio y la empleada le explica que evidentemente se trata de un error del sistema, recalcando, es un error del sistema. Y tiene que ir en persona a la oficina con la factura que pagó. Y no será posible restablecer el servicio antes de 48 horas de presentada y terminada la explicación. El cliente le insulta a ella y a los integrantes de la organización. Además, la empleada nerviosa transfiere la comunicación a su supervisor y comienza a llorar.
Esto se da cuando el supervisor llama la atención a la empleada por no haber podido resolver la situación como lo hizo él. En realidad, no puedo, digamos, imaginar cuál es la solución que le dio el supervisor. Me imagino, digamos, que exista un proceso, o sea, o que no existe un sistema o un proceso para resolver quejas o reclamos. Y eso permitiría también pensar de que la empleada desconoce, o sea, desconoce ese sistema. El punto número dos, analice la situación en la que se encuentra la empleada. El momento de crisis pudo ser una oportunidad o amenaza para poder resolver el conflicto, pero es importante saber cuánto se valora la condición. Los argumentos y determinantes que surgen en un conflicto, estos solo existen en nuestra mente y no en el conflicto en sí. Somos nosotros quienes que adoptamos una actitud de negatividad o asertividad o de indiferencia. Consideramos que hay varios aspectos que analizar de índole informativo y emocional. Obviamente es una situación difícil que no pudo controlarse en el momento y que dio oportunidad a una llamada de atención. Bueno, eso es cierto. A veces, o sea, nosotros, el conflicto y la crisis es una cuestión también de cultura y de educación, y por ende su manejo también. Es por eso que a veces para el manejo del estrés hablamos de inteligencia emocional, hablamos de asertividad, ¿no? Pero también tenemos que hablar, como dicen, desconocemos varios detalles, como que realmente la empresa está capacitando a su personal. De repente realmente la empresa está adquiriendo los profesionales o el personal adecuado, está otorgando suficiente información. El tercer punto, en que indica relaciona las actitudes de las personas del caso con el estrés. El estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. El estrés nos bloquea, nos hace tener reacciones fuera de lugar y destruye nuestra productividad. El no saber gestionarlo, no atenderlo o tratarlo de la forma equivocada termina destruyendo. Además, que el cliente no supo controlar su temperamento, actuó gritando e insultando. La empleada del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica no supo manejar. Manejó la situación muy nerviosa y comenzó a llorar. Es probable que no dio una correcta información. Como decía en un principio, ¿no? El conflicto y la crisis es parte de nuestra formación, de nuestra cultura, de nuestra educación. Y como en la lectura lo hemos indicado, está en nuestras mentes, ¿no? El conflicto, digamos, tiene sus puntos, o sea, tiene su punto de solución. Adicionalmente, ¿no? Todo este tema nos da una información, ¿no? Es como una realimentación, ¿no? Para analizar. Y dentro de nuestras soluciones, nosotros tendríamos que ver lo que decíamos durante los comentarios, ¿no? Si realmente hay una capacitación, ¿no? Dentro de las soluciones, mejorar los procesos, ¿no? Los procesos. Y si es que no tuviera dentro de ellos, implementar una estrategia, digamos, de manejo de quejas o reclamos, ¿no? Para los clientes. Porque todo trato con un cliente puede ser una oportunidad de venta. Y no hacer lo correcto, digamos, para estos casos, digamos, afectaría la fidelización de un cliente, ¿no? Y toda esta implementación también aseguraría una resolución eficaz y satisfactoria.
Eso sería todo. Gracias, señor profesor. Muy bien. Muy bien para todos los grupos. Han realizado un buen análisis del caso. Ya no falta nadie. Todos los grupos se han dispuesto. Por favor, me confirman. Todos los presentes en sala ya expusieron, ¿verdad? Profesor, buenas noches. Yo todavía no tengo plataforma. Así me acabo de ingresar a la clase y le voy a enviar su correo. Si me puede enviar, por favor, su correo para enviarle mi trabajo. Ya. Ahí está, ahí en la imagen que acabo de subir en el chat. Ya, profesor, gracias. Ya. Si lo tiene listo, lo puede presentar. Y bueno, intenta dar su recomendación respecto al caso, ¿no? Listo, alumnos. Entonces, en el chat del Zoom, acabo de poner la actividad para que la puedan realizar y la presentan de igual manera como hicimos en la primera clase, los autores, y lo hacen por grupos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la actividad? Profesor, no se visualiza nada en el chat. No hay nada. No se ve, profesor. Listo, esa es la actividad y va a tener las mismas consideraciones al igual que la primera tarea. A ver, ¿ahí lo pueden visualizar? ¿Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar? Sí, profesor, sí se ve. Dice, realice una búsqueda de 5 autores sobre las técnicas de ventas y explicar sus teorías. Listo.
Profesor. Dígame. Sí. Ah, no, lo que pasa es que había unas letras sobrepuestas ahí, ya ahorita ya se quitó justo. Ya, eso era, que sí, que quería, o sea, copiar, capturar la imagen, pero no podía, entonces. No se visualiza bien, o sea, un poquito menos. Ah, no, no, ya mucho. Un poco más. No, más grande, ¿verdad? Un poco más, un poco más, un poco más. No, ya se pasó. Profesor, 5 o 6 como mínimo. Porque en el chat indica 5. Aquí este profe full. Acá está todo bien bonito, ¿eh? A ver, joven, ahí le compartí la actividad en el chat. Ahora sí lo pueden visualizar. Y ahora sí se visualiza, profesor. Está con mi Sí, imagen. está listo. Sí, la hago imagen.
alumnos, damos por culminada esta sesión. Nos encontramos en la próxima clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Hasta luego con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches.